Casa Toreros, haciendo la fiesta para la gente y con la gente. Bodegas Nubori, un Rioja con estilo, presenta. En esta Feria de Santander he sido invitado a las tertulias taurinas de oirradio.com que conduce mi amigo Alfonso Rivas, y esta es la del día de hoy, la última. Espero que la escuchen, ojalá que la disfruten. Hola, buenos días, tengo a tres más invitados de hoy. Carlos Millán, bienvenido, Carlos. Hola, buenos días, ya me siento como de la casa. Pues sí, encima ayer realizaste, ¿no?, un buen reportaje, ¿no?, sobre estos días que llevas en Santander, ¿no? Sí, así es. Ayer estuvimos con Miguel Ángel, antier estuvimos con Escribano, y bueno, se han dejado los toreros también, se han dejado entrevistar. ¿Cómo se titula, no?, ¿reportajes de toros, de ferias? Mi programa se llama De Toros, de Ferias y Algo Más, y estamos en un sitio de internet mexicano que se llama alternativanetwork.com, o si no, simplemente entrando a mi página de YouTube, Carlos Millet, ahí encuentran todo mi canal de programas que voy haciendo de feria en feria por todo España y sur de Francia. ¿Tu próximo parada cuál es? De aquí nos vamos a Huelva. A Huelva, buen viaje, ¿no? Intentaré llegar a la línea, pero no creo. A recorrerse toda España. Sí. Y también está con nosotros Pedro Martínez, bienvenido. Buenos días, bienvenido y un saludo a todos. Que compartimos ya palco de prensa desde hace unos cuantos años, ¿eh? Yo creo que ya somos de los más antiguos que estamos en el palco, casi, sí. Pues sí, bienvenido. Muchas gracias. Y Emilio de Cos, que estará muy contento. Pues estoy muy contento y además satisfecho. Lo que sí es verdad que fuera de micrófonos lo que hemos hablado, pues hay que... Arrollador. Arrollador, pero yo sigo pensando que a Pereira le falta personalidad, no sé cómo decirlo. Yo lo veo como un niño, como si fuera un novillero, un chaval, como dicen ustedes acá. Pero esos pases en redondo que hace, esa forma, yo de repente lo veo como a Paco Ojeda, un poco ese toreo redondo, esos ochos que le hace hacer a los toros. De verdad que me gusta mucho, y sobre todo al sexto, pues yo siento que le cambió la lidia totalmente en una tanda. En el sitio. Y no se valoró. Nada, no. ni petición de oreja. Nada, ovación. Eso es. Y sin embargo, otras veces hay una estocada caída, atravesada, desprendida hasta el final. Y lo de Juli, por ejemplo, parece para minárselo. Se sale de la suerte al entrar a matar. Bueno, hay totalmente. Una foto de Juli Pie. Sí. No sé si habéis visto hoy la foto de alerta. Si habéis tenido la suerte de la foto de alerta. No. Lo vende solo. Ha tenido mala suerte el Juli, porque el fotógrafo estaba apuntando en ese momento. Pero que estaba justo detrás del Juli. Está justo matando, soltando la espada por el costillar del toro. Completamente fuera, yo no vi una cosa igual. El famoso Curro Romero. Fíjate tú, cuando... Sí, el famoso Julipié, ¿no? Se sale de la suerte. Yo, por totalmente seguir en la línea, la verdad es que faltan dos cosas. A mí, para empezar, hay que empezar por lo que nos presentaron. Seis toros bien presentados, pero a mí me gusta que los toros tengan más picardía, que tengan guindilla, que tengan valor, que tengan genio. Claro, que tengan genio, que tengan esa casa, y no lo ha habido. ¿Alguno de los que estamos aquí cree que la faena que hizo ayer Pereira entre la cuna de los pitones se la va a hacer a un Miura? No. ¿A un Vitorino? No. ¿A un Cebadarao? No. Por eso escogen ellos las ganaderías. Entonces estamos diciendo... vamos a la cosa por su nombre. Vamos a ver. Ellos escogen las ganaderías. Con la cantidad de animal que está sobrando en el campo bravo español, que sobran, me atrevería a decir, ya no cientos, puedo decir igual algún mil de toros. ¿Tanto así? Sí, sobra mucho toro. Esto es lo bueno. Esta es la fuerza, esta es la raza, esta es la casta. No, eso no es que sea ni lo bueno ni la casta. Eso es lo que sus figuras dicen que hay que ponerles. Claro. Que es diferente. Llamamos a las cosas por su nombre. Yo no tengo miedo en pringarme y decir las cosas. Bueno, ya lo sabe aquí. Sí. Digo, eso es lo que dice el señor Juli y el señor Miguel Ángel. Eso es lo que queremos y fuera. Y no me traigas, y no me traigas a nadie que me pueda hacer sombra. Claro. Ese es el tema. Ya, no hay una ojo. Cosa de Pereira, un inciso. Con Pereira, por ejemplo, si le hemos visto, San Isidro. No, se la ha visto y se la... Pero digo, estamos hablando de los toros, de los toros. Sí. Estamos hablando de los toros, no de lo que me gusta o no me gusta, de los toros.
Hombre, yo creo que además, yo he sido siempre muy respetuoso con el público, ¿no? Que a la postre es el que paga y el que mantiene la feria. No nos olvidemos que si hablas, por un lado de entendidos o por otro lado de prensa y compañía, llenaríamos dos filas de la plaza. A mí lo que me vale es la gente que va a la plaza, que hace su aportación, paga, que está esperando, que se divierte. Eso es. Y que está esperando todo el año a que llegue la Feria de Santiago, para ir a los toros con su amigo, con su peña, con su lo que sea. Y el público es soberano. Y si quiere pedir orejas, pues que las pida. Ahí está el presidente, que es el que tiene la obligación de darlas o de negarlas. Ayer yo creo que aguanta muy bien. En cuando se ha pedido con muchísima fuerza, como no se había pedido segunda toda la, julio. Feria, la segunda del julio, sí. Efectivamente. Y yo creo que y estuvo muy bien, muy bien. Y ha aguantado. Sí, claro. Yo le aplaudí cuando ya se la llevaba las mulillas, le dije a la señora, oiga señora, no le pueden cortar la oreja ya que se la llevó las mulillas, ya, baje el pañuelo. Ya para ya, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, yo hay un detalle que con lo que me quedo, es que, por ejemplo, hemos visto en un par de corridas, lo hablaba con Pedro también, que el presidente ha estado firme, ahí estuvo firme cuando se pidió. La cultura de ir al coso es grandísima, porque cuando yo veo, abren paraguas, cuando está el toro, se enfadan con la gente, los acomodadores, porque quieren entrar. A ver, hay una serie de temas de parvulario que si hay que corregirlos, que, ¿sabes por qué es? Porque la gente ve a los toros como si iría al carrusel. No sé qué. Bueno, yo creo que saber cambiar los temas. Yo hablo con mucha gente, tengo la suerte de que, bueno, de que conozco mucha gente, y sí que hablo en los antes, en los después, hablo con buenos aficionados, hablo con bastante gente que entiende de toros, que va a ver toros, que va a ver, a fijarse en el pase, en la colocación, en la estocada. Pero ese es un 10% de la plaza. Bueno, pero es que con ese 10% es que no podríamos. Pero con eso no podríamos tener feria. No podríamos tener feria. Ayer mismo no estáis de acuerdo conmigo. No, yo estoy de acuerdo. Lo mío se trata de jalar afición. Ayer yo jalar afición de 9 y 12 años, o de 10 y 12 años, dos críos bajaron del tendido 6 a darle un pañuelo de la peña Miguel Ángel Pereira y se tienen que poner en barrera. Y alguien que no sabe lo que es el tema pide permiso y les dice que no se puede mover, que el asiento está ocupado. Que le vamos a dar, esos son los detalles que la gente no sabe y es lo que a mí me incomoda y me incora, coño. Así de claro. Y las cosas son para participar en ellas. Pero claro, que le digas a una señora, señora, cierre el paraguas que me está mojando la rodilla. Que es que los toros no se abren los paraguas. ¿Compres un chubasquero, coño? Claro, no me digas nada, Pedro, que no. Que he hecho de los paraguas, es que lo mío, desde el otro día. No, no, es que lo mío es ver los toros con cultura, con lo manga, de ver lo que hay que ver. Pues y entonces nada, hay que respetar el reglamento. Y se acabó para todo. Pero una persona que va por primera vez a los toros no va a leer el reglamento. No. Claro, Pedro. Mire, vamos, yo digo que, por ejemplo, una familia que va por primera o segunda vez a los toros, no le vas a decir, ah, ¿quieres venir a los toros? Pues mira, tienes que leerte este reglamento y lo tienes que cumplir. Yo digo poco a poco la gente se va enterando de cómo funcionan las cosas. La persona que está allí para sentarles, para el tronco, que le dice, señor, y no hacen caso. Es como no hacer caso al socorrista de la playa cuando hay bandera roja, no me jodáis. Claro. Hay un tema que yo creo que debemos diferenciar claramente dos cosas. Debemos diferenciar la gente que va a la plaza por apoyar a la feria, porque la feria se está convirtiendo además en un acto social. Sí. Es un acto social, o sea, en el que primero me voy de comida con mis amigos, claro, luego me voy a la plaza, luego me voy a las casetas. Es un acto social dentro de las fiestas, lo queramos entender o no. Si nos vamos al reglamento, pues fatal ayer los dos toreros, porque han brindado los tres toros al público. ¿Y el reglamento dice que no? Eso no, que no, diga que no, pero tú tienes que brindar al público uno. Los otros dos no son... A quien tú quieras. ¿Qué ocurre? Que si tú te has equivocado y has brindado un toro que no salió bueno, como tienes más oportunidades, quieres seguir buscando el brindis para tener el beneplácito. La afición, gente con los peñuelos, ¿no? Bien, esto está bien. Pero si vamos... Yo creo que la gente no tiene que ir con el reglamento. Creo que la gente tiene que aprender. ¿Cómo aprendes? A base de ver más corridas, a base de ver el comportamiento de un aficionado que está al lado, como tú, que le vas a enseñar y le vas a decir, pues mira, esto está pasando esto otro, o esta estocada está caída o desprendida. Pero eso es un reglamento de Santander, que eso de brindar el toro, o es a nivel España. Eso no, para mí es algo nuevo. Yo creo que tienen que brindar el matador, tiene que brindar un toro al público. Vamos a ver si Morante brinda, porque yo a Morante lo he visto. No, no están obligados. Ah, okay, porque Morante no brinda casi nunca. Lo que no tienes que brindar son los tres. Ah, okay. No, no un mínimo, pero sí un máximo. Claro, hombre.
Entonces, siempre se han brindado toros especiales y que tenían faena, y ahora parece ser, aunque no tengan la faena, aunque no puedas estirarte, vas a brindar y luego puede ser un pufo de faena. Claro, o sea, tú has visto, tú has tenido ya tres tercios para ver al toro antes de brindar, ¿no? Sí. Hemos tenido el tercio de capa, hemos tenido el tercio de varas y luego el de brindillas, ¿no? Entonces, vamos a ver, tú ya has visto cómo es el toro. Si el toro no es de brindis, no lo brindes. Claro. Por cierto, que ayer el Capote no estuvo ni tan mal, ¿eh? Por parte de los dos, hubo... No hubo pique. En ese mano a mano no hay pique. Si son íntimos. No hay pique. A ver, tú, por ejemplo, lo hablaba con el otro día, no sé con quién hablaba. No hubo quites. Castella llega y tiene que validar, pero es que son amigos. Es que luego se van a hacer apuntes. ¿Sabes lo que pasa? No te voy a presionar y tú no me presiones a mí. Claro. Por eso decía yo que viene una palmadita en la espalda. Viene todo de mano. Esto es como jugar las cartas con ellas marcadas. Claro. ¿Viene de mano? Por ejemplo, hay un mano a mano con Castella y Castella sí es rival. Claro, van a... Castella no se le da casi la mano, se la duda por. Van a ver el mano a mano que lo van a pasar también por la tele, el de Valencia, de los Miuras. Ese sí va a ser un mano a mano de pique que quiere uno sobresalir del otro. Claro. Estos dos son amigos. Pues cogen y se van de cena juntos. Toros sin peligro, toros que ni te voltean a ver. Uh-huh. Y un mano a mano en el que saliendo nos vamos a cenar. Yo lo que sí que creo es que la gente estamos disfrutando en base a lo que podemos, pero hemos visto, hay que tener en cuenta una cosa. Vamos por cinco, entre la novillada Lejones y las tres corridas de toros, vamos por cinco festejos y hemos visto seis puertas grandes. ¿Sí? Vamos a abrir más puertas grandes que Madrid. ¡Qué maravilla! En todo mayo. Y antes no se veían tantas puertas grandes aquí en Santander, ¿eh? Pues porque a lo mejor... Y no son orejas regaladas, ¿eh? Porque hay ferias como en Murcia y en algunas que yo veo que regalan las orejas. Es la primera vez que vienes aquí a Santander. Para mí es la primera vez. ¿Y el público es exigente? Veo el público, pues, vamos, comparado con otros lugares, más en Jerez de la Frontera, cada quien llevaba una oreja para regalar, casi. Bueno, el sector del sport de muerte no las quiere para nada, ¿eh? Claro. Podemos quitar siempre. Las podemos regalar. Si no, te como el para, ¿no? Que lo guardan en mi problema. Claro. Pero bueno... Oye, por ejemplo, una cosa que les quería yo comentar. En la corrida de Rejones, ¿no es demasiado protagonismo de un presidente negarles a los tres rejoneadores poner una corta más? Pues hombre, vamos a ver. A mí eso me pareció una chapuza de entrada, porque cuando ha entrado y lo hemos comentado, cuando ha entrado Diego, que ha puesto las cortas, sí que es cierto que ha tenido mala suerte y dos de ellas o tenía malos arpones o ha pinchado en las otras banderillas, con lo cual, vamos a ver, deje usted colocar una flor y ya está, que era lo que le había pedido él, y todavía sangrando y todo, y le dicen y salió furioso. No. Bueno, pero yo creo que la corrida de Rejones cumplió las expectativas, porque ahora Diego Ventura es un Ferrari, es el Ferrari del rejoneo, aunque Pablo es el Rolls Royce, es la metodología, el poner el caballo en el sitio, pero Diego ahora está en un momento que, mira, cumbre. Es muy raro que no abra una puerta grande, y si no abre una puerta grande es porque ha pasado algo muy extraño, porque además es que les pega unos rejonazos que los deja en el sitio, y además o sea, los deja... Perfecto. Él tiene el don de saber levantar al público de la sala. Además, prende al público. Él se engancha, te mete, es un espectáculo. Por ejemplo, cadera para estar encima del caballo la tiene mucho mejor Leonardo. Sí. O sea, Leonardo es el único rejoneador ahora mismo, diría del mundo, que se puede poner a 90 grados encima del caballo. Tiene una cadera excepcional. No hay nadie que sea capaz de ponerse a 90 grados nada más que... Nos mandan un tuit de Pedro que dice que no puedes decir que se apela al sentimiento y criticar las puertas grandes. ¿Te le manda? Sí. Pero si te le manda un amigo, vamos a ver. Compañera también. Sí, vamos a ver. Yo las puertas grandes, a mí personalmente, tú sabes que muchas veces hablamos de este tema. Yo creo que una feria no se debe de medir por las puertas grandes, sino se debe medir por lo que te ha ilusionado, por lo que te ha emocionado, por lo que te ha... A mí, por ejemplo, la novillada del otro día, tú y yo... Pero que los chavales venían con ganas, todos. Todos estuvieron por encima de los novillos. Pero bueno, tú, es que no vi un novillo que subiera el chaval al tendido. Y yo te hablo de Rocarrey. Y Rocarrey vino, es una locura. Hablando del tema del personal que está en la plaza,
ellos estaban dando pases y pases a esos novillos, y había gente que decía, mátale, mátale. ¿Dónde está el mátale o darle más pases? Si nada más que tienes un novillo para lucirte con, sí, claro, pues, con el personal. Le querrá sacar, es que, le querrá sacar hasta la muerte. ¿Veis cómo está el que decía, es mátale, que... pero si es que solo tiene una oportunidad. Es estos tiene que venir a muerte. Claro. Tiene que venir a muerte. Y nos dedicamos, y ¿qué me das? Dos avisos, como si me das tres. Yo creo que eso es un error también, las novedades que hacéis. Sí, es un error. Lo que pasa que es que abres hueco, es una forma. Ya, bueno, también, bueno, que hagan novilladas de a 6, pero con 12 toros, eso también estaría bueno, ¿no? Bueno, entonces igual salimos, nos tienen que llevar la mochila con la comida. En México, por este, más acostumbrados, que yo ya sé, yo he llevado a la plaza. Bueno, para llevar la, y, para sí, la comida, porque todos los obreros. Bueno, es como, claro, en la México se regalan muchos toros, de repente son 6 toros y, sí, al final México, viste 9 con 3 toros de regalo. No, no vi 9 porque tuvieron que devolver uno, pero si no. Mira, hubo un aniversario, un 5 de febrero, que hubo un rejoneador y 3 matadores. Entonces ahí ya eran 7 toros, ¿no? 3, 6, 7. Y los 3 regalaron toros, un bien. Toro, entonces fueron una corrida de 10 toros en un aniversario. Bueno, no por más va a ser mejor. Yo creo que no va a ser mejor. Lo que sí digo es que nosotros en Santander tenemos que darle valor a las puertas grandes también, ¿no? Es emociona ver a un toro salir por la puerta grande. Yo el otro día, por ejemplo, lo de Escribano, me parece que está en un momento fantástico. Yo compartí toda la mañana con él, porque estuvo conmigo toda la mañana. Y bueno, pues en lo nuestro que nos gusta, que es el deporte, pues era una forma de desconectar. Fuimos a practicar deporte y luego abrió la puerta grande, ¿no? Pues contento cuando le pasa a un conocido. No fue gracias a ti. Barra amigo. Fue porque lo dejaste bien entrenado, sí, en la mañana. Ya me ha dicho que quiere que vaya a Gijón y repitamos. Claro. Otra vez, ¿no? Digo, pues sí, vete a Valencia mejor. Sí, no, pero me pilla más lejos. Me pilla mejor Gijón. Nos vamos nosotros el 16. ¿El 16 cuál es la de...? Pues Miguel Ángel Pereda, Ponce y el Juli. Qué raro. Yo quiero ver la Quinta, Gijón. Me apetece la Quinta. Me apetece más por el... Por ¿quién el va? Pues va Escribano y no sé qué. ¿Garrido? Pues puede ser. Y Adame, ¿no? ¿No es la que va Joselito Adame? Creo que sí. Es la de la Quinta, seguro. Es la que voy a ir, seguro. Creo que sí. Me apetece ver esa ganadería. Nosotros vamos, por lo de Miguel Ángel, vamos en 16. Después de las declaraciones que has hecho, no sé si... No, yo no voy a encontrar. Yo voy a... ¿Qué sabes si te invite? A mí no me cambias el paso, ni tú, ni María... Nah. Yo estoy hablando de los toros, lo del fenómeno. Los toros son... sosos, bobos, joder, es que... Pero esto es lo que hay. Al hilo de lo que hemos estado hablando desde las orejas, también me he vuelto a escribir, como Ediciño se ha vuelto a escribir. Y por reglamento, que hemos hablado mucho del reglamento aquí, han sobrado orejas la Feria de Santiago de Llamo. Es que muchos detalles que hay que tener. El otro día Manzanares que lo revienta, yo estaba hablando con bastante gente y con gente incluso de su peña, y yo les decía que en esa distancia que estaba, para matar recibiendo, bien, pero para dar un volapié, ¿no? Porque estaba... Es que estás fuera de todo, si es que estás lejísimos. Qué raro, si, que se equivocara viene, tanto. Ya viene el toro descompuesto, no está en tu muleta, ¿no? Entonces, a mí me extrañaba mucho, porque Manzanares es otro de los que está matando espectacularmente bien. O sea, es el mejor. Y sin embargo, el segundo toro de Manzanares, hemos visto el primer tercio de banderillas completo. Sí. El único que he visto en toda la feria. No, ayer, de hecho, les han hecho desmonterarse, lo habéis visto, antes, ¿no? De ayer, sí. No he vuelto a ver un tercio completo de banderilla. Bueno, ayer también se desmonteró uno, ¿no? No, ayer no. No sé. Creo que sí, uno de por cierto, rápidamente, que tengo que ir aquí los carteles de Gijón, Eugenio de Mora, Fernando Robleño y Escribano para la Quinta. Y mexicanos va el hermano de Adame, va Luis David. Ah, Luis David, va Luis David, claro. Y también hay que reconocer que me gustaría ver en Santander una corrida como la del sábado 15 que van a tener en Gijón, Fernando Romero, Miguel Ángel Pereda y José Garrido, con toros de Adolfo Martín. Me gustaría ver en Santander una corrida de este tipo. Ah, ayer, ¿verdad? Sí, ayer. Claro. ¿Ayer saludó? Sí. Guillermo Barrero. Sí, igual sí. Sí. Yo digo que me gustaría... Pero un lote, o sea, hablaba de un tercio completo. A mí me parece que el otro día, con lo que he visto a la cuadrilla Manzanares en el segundo toro, en banderillas, no había uno. Sí. No lo he vuelto a ver en toda la feria. No pasa nada, en la mejor cuadrilla de banderillas. Sí, pero bueno, en el primer toro fue un desastre. Espérense que viene mi Lili, Carretero y Javi. Vamos a ver a la cuadrilla del arte, la cuadrilla de Morante.
esos son mis consentidos. Pero no, bueno, no me, mira cómo, si no, ustedes vieran cómo se me quedaron viendo. A mí me gusta mucho la cuadrilla que lleva Castaño, por ejemplo. Sí, sí, pero perdió peso sí, cuando se fue a Madrid. Sobre sí. todo, pero tiene ahí a Fernando sí. Sánchez. Me gusta, no. Son. Hombre, si ya buscas cosas pues como lo piden. Bueno, y el detalle de que la gente por primera vez en muchos años estaría aplaudiendo al mismo compás que el Gato Montés que estaba dándonos la orquesta municipal, ¿eh? ¿Una fiesta? Una fiesta, a mí me encantó, me gustó que la gente conectara. Porque tú aplaudiste seguro. No, es que estaba yo en mi salsa, digo, mira, no, qué bien. ¿Fue con el Julio con Pereira? Pues no lo sé, pero... Fue casi al final. Sé que estuvo estupendo, la gente... Por dos veces, ¿eh? Sí, sí, porque sí. Ha habido una parada... Le gustó y se arrancó y venga, dale, sí. Que estaríamos bailando allí... Pues qué bien, eso es la fiesta. Pues eso, eso es parte de la fiesta. Claro, que la gente se divierte. Me gusta recordarlo porque eso fue estupendo. El aficionado tiene que venir a la plaza a disfrutar. A divertirse, hay gente que viene a regañar. Y no olvidar una cosa, necesitamos a todo el aficionado. Porque, si es que no sobra nadie. Porque es que ahora... Como están pasando las cosas, no necesitan antitaurinos para que fracasen las ferias. No. No se necesitan. Por como están pasando muchas cosas con el ganado, con el no sé qué, con el no sé cuál, es que no van a hacer falta los antitaurinos. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que necesitamos es esa persona que viene con sus amigos de una comida. Que me da igual que hayan bebido tres botellas de Emilio Moro. Mejor, me iré más contentos. Se van a divertir. Ahora, como les dé luego el sol en sol, lo van a pasar bien, ¿sabes? Bueno, siempre está el gin toni para seguir. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que si a mí ellos quieren pedir las orejas, no me va a aparecer nunca mal. A mí no me va a aparecer nunca mal. Mientras no estén gritando y faltándole respeto a los toreros. Yo no se las voy a pedir. Pero bueno, nos vamos a ir 3 minutos a publicidad y después vamos a regresar que hemos entrevistado a Juan de la Lama. Estaba ayer allí. A la cuadrilla de ayer para hablar de la de hoy. El Tajo y la Reina, cartel interesante para el aficionado, Juan del Álamo, Jiménez Fortes y Juan José Padilla. ¿Había ido lo de Santander? ¿Ah, sí? Hombre. Sí. Sin duda una Padilla cuenta aquí con un respeto, una admiración y un cariño como... Bueno en, mucho, Padilla, en muchos sitios. De hecho, en Pamplona... Padilla es un torero del norte. Sí. Vamos a... Aunque él es jerezano y bueno, entrene por allí por Sanlúcar, pero lo dice y lo reconoce, que él es un torero del norte, de Pamplona, de Santander, de Bilbao, sí. Del norte. Burgos. Sí. El que... Y Tajo y la Reina, José Vito, hemos podido ver el vídeo de los toros, parece que están bien presentados, ¿no? Ahora queda el juego. Los no toros, queja. Los toros que no salga como tienen buena presencia. Hasta él mismo dice, yo no sé si curándose en salud o no, que no le salgan como los de Pamplona. Como los de Pamplona. Por lo tanto, se le dice que la preocupación que debe tener dentro del cuerpo, porque es una gran responsabilidad. Y además él tiene una frase que he leído en la prensa, el que se quiera dedicar a esto, que se dedique con todas las consecuencias, porque si no será un pedorro, me parece, o algo así. Quiere decir de que le debe de poner mucho la carne al asador, igual que cuando era torero, pues ahora siendo ganadero. Y luego además, los tres espadas que vienen son los tres muy queridos aquí, porque el otro muchacho, Jiménez Fortes, estuvo hace cuestión de 2 meses, antes de la acogida de Madrid, ¿cómo estuvo en Ampuero? Eso es increíble, que te metan un pitón por aquí y ya estés como nuevo. Ese bueno, tiene una bendición. Los toreros están, yo creo que están hechos de una sí, pasta. Sí, pero si te entra en el cuello un pitón de toro... Ya he visto también al otro que se reventó. Ellos lo que no quieren es, han hecho es de otra temas cosa. De roturas y fibras y tendones, que eso saben que les cuesta mucho curar. Claro. Pero un torero, mañana le pones los puntos y en 2 días está toreando otra vez, aunque tenga drenajes. Va. Vamos a apurar 2 minutos, porque luego quiero dejar la entrevista con Juan de la Lama que torea hoy. Un detalle, ayer 7.823 entradas, bueno, entradas más o menos, 7.823 personas en la plaza. Pues es un 80% más, ¿no? Sí, yo sí, lo hablamos ayer Alfredo y yo, cuando estábamos mirando desde arriba, desde el palco se ve muy bien la plaza, más o menos se calcula mucho mejor que estando 8.000. Abajo en un tendido. Ya hablamos de unas 8.000 personas. Sí, 8.823. Pues eso, un poco más de 3/4 partes de plaza, que era una buena entrada, para mí es una buena entrada. A ver, una pregunta para ustedes tres, que son además de aquí de Santander. ¿Quién jala más, el cartel de ayer, del mano a mano, o ver a Morante y a Talavante en una tarde?
Yo creo que el Morante-Talavante no va a haber un solo sitio. Yo creo que el lleno de no hay billetes no se va a colgar de aquí. Pero yo creo que igual va a ser el Morante que tenemos seguro. Va a haber. Pues yo te digo una cosa. Yo como presidente de una peña, de la de Miguel Ángel Pereira Bahía Santander, que saco 30 y tantos abonos, más luego las entradas particulares, las sueltas están a la par entre el mano a mano y la de Morante. Yo creo que el sábado se va a llenar, porque el sábado, y yo creo que se va a llenar el sábado. A mí me encantaría que puedan colgar el cartel de no hay billetes. Sería maravilloso. Sería fantástico. Pues muchas gracias, Carlos. Un placer haberte tenido en las tertulias. Muchas gracias. Esperemos estar otra vez con ustedes el año que entra. Pedro, muchas gracias. Nos vemos luego. Nos vemos luego. Un saludo a todos. Oye, y que nadie vaya a la concentración del sábado antitaurina, porque eso es la leche. Nosotros nos vamos con la entrevista a Juan de la Lama. Saludos. Y vemos el otro. Caparica, un hierro mexicano con casta, bravura y trapío, presentó